Vamos a conocer ahora a un mágico y colorido personaje, símbolo de la prosperidad, de la abundancia y de los deseos por cumplirse. Nos referimos al Ekeko. ¿Qué poderes se le atribuyen, cuál es su origen y por qué es tan venerado en el sur del Perú? Este año quiero mi casita. Es gordito. ¿Qué? ¿No quiere comprar esta muerte este año? Bajito y muy generoso. Y Kikito, dame el carrito que necesito para hacer todo el trabajo que tengo. Lleva un chullo, un poncho y está cargado de buenos deseos. Que traiga más lentes para ser famosa. ¿Es lo que le he pedido ahí que tiene? Casita, dinero, suerte, mucha felicidad, de todo le estoy pidiendo yo al flaquito. Se hace llamar el Ekeko y hoy está de fiesta. ¡Feliz día del Ekeko! Eso también para tener bebé. Esta es mujercita y varoncito también. ¿También puede elegir el sexo? Puede elegir. Bueno, yo tengo dos mujeres, me voy a llevar un hombrecito. Que me vaya bien en mi viaje, que me sonen los dólares. En Perú que me sobre el dinero, los soles. Ekeko, quiero terminar mis estudios y que me des mi título universitario. Con ustedes la creencia del altiplano peruano-boliviano que llega recargada de todo lo que desea. Si quiere casa, carro o hasta casarse, el Ekeko. Se han comprado todo ya, el pack completo, matrimonio, casa y carro. El dinero, casa, carro y el matrimonio. El Ekeko es considerado un amuleto que te puede atraer prosperidad y abundancia material, espiritual y emocional. El Ekeko es una figura propiciatoria, ¿no?, que encontramos dentro de las prácticas rituales en el surandino y específicamente en el altiplano. Esta figura entonces está fuertemente asociada a los deseos, ¿no?, a las expectativas de los creyentes. Una manifestación cultural que llegó desde Puno hasta la capital, en la Feria de los Deseos, ubicada en la Plaza Manco Cápac de la Victoria, el Ekeko es el más venerado. Pero ¿cuál es la creencia? Pues lo que usted desee lo compra en miniatura y se lo cuelga en el poncho. En esta feria celebra su día el 24 de enero, el mismo día que Bolivia celebra la Feria de las Alacitas, una feria de miniaturas que también hay en Puno y que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Ellos son los maestros puneños de la sanación, realizan florecimientos y hasta limpias con cuis. Pero hoy están reunidos para iniciar la ceremonia de agradecimiento al Ekeko, el único con tamaño humano. Para comprar un negocio, emprender un trabajo, para que con este dólar que nos dé abundancia, plata. Dicen que si el Ekeko es regalado, es mucho mejor. Rubén Valencia es un puneño que vive hace varios años en Lima, pero sus costumbres siguen intactas. Además es el centro y el motivo de la entrevista y tiene un lugar un poco más notorio, ¿no? Pero que vivimos imbuidos en esta tradición permanentemente, ¿no? Es como el ADN de nosotros, Esto de estar desarraigados en nuestra cultura es perder nuestras raíces, es desconocer quiénes somos. Ha llegado el Ekeko a zapatear y a poner alboroto aquí en Gamarra. Vamos a saber cuáles son los deseos de las personas que llegan hasta aquí. En medio de la emoción de ver a su ídolo, las personas llegaban con mucha esperanza y convicción para hacer algunos pedidos. Ekeko, necesito money, pero hermano, hace una, a ver, te la juego ahí. Bueno. Con mucha fe que este año quiero comprar mi casita. A ver, muestra cómo es la casita. Así. ¿Con dos pisos todavía? Con dos pisos, carro incluido y todo. Con dos pisos, ya, a ver, viene, a ver. Que quiero plata, más plata. Que traiga más clientes.
Una tradición peruana que encontramos en muchos hogares y su demanda crece en esta época. Una costumbre ancestral que dice que cuanto más cargado el equeco, mayor será la riqueza. Y no olvide, si el cigarro se consume hasta la mitad, es señal de mal augurio, pero si llega a consumirse totalmente, le puede conceder su deseo.